Este paredón en el Cementerio General es hoy ese mudo testigo de un crimen, un acto criminal de un pasado histórico de Yucatán, en donde Felipe Carrillo Puerto fue cobardemente fusilado luego de un juicio militar, aun cuando no merecía ese trato, ya que se trataba de un civil que en ese momento era gobernador constitucional del estado. Litros de tinta han corrido desde el 3 de enero de 1924, que versa sobre ese triste acontecimiento, en donde un movimiento militar rebelde y afín al general Adolfo de la Huerta apresó al que tiempo después se le reconocería como el Apóstol Rojo, justo cuando intentaba huir de Yucatán para evitar una masacre entre ambos bandos enfrentados. Fue un golpe de estado que se derivó de una reacción violenta cuando Felipe Carrillo Puerto hace patente su apoyo a Plutarco Elías Calles, que fue el designado por Álvaro Obregón para sucederlo en la silla presidencial, adhesión que pagó con la vida el político nativo de Motul. Más allá de buscar culpables o enumerar los motivos que llevaron a este acto perverso, con el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, se frenó la transformación profunda que estaba sucediendo en Yucatán, tanto social, educativa y políticamente, señaló el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, Jorge Mantilla. Hoy quedan muchas preguntas en torno a este triste suceso. Una de ellas para el profesor universitario es la postura del propio gobierno federal y del propio Plutarco Elías Calles de no hacer algo para evitar el fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos Wilfrido, Edesio y Benjamín. Tampoco hay que olvidar que este suceso desembocó una persecución sin límites en Yucatán, tanto a partidarios, políticos, intelectuales y demás. Muchos consiguieron escapar, esconderse, pero otros, cuyos nombres se han perdido en el tiempo, fueron asesinados. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.